Hola, bienvenidos a un nuevo video de El Yose. Hoy estamos otra vez en Doki Literature Club y vamos a continuar donde lo dejamos, justamente con Mónica. Si se lo voy a omitir, pues prácticamente vamos a omitir todo lo que, según estos, ya se hayan pues dicho. Sin nada más que decir, empecemos. Confío en que con nuestro trabajo en equipo haremos crecer este club antes de graduarnos, ¿verdad, compis? Sí, nos esforzaremos al máximo, ya te digo, todo el mundo asiente con entusiasmo. Tienes personalidades muy distintas, pero todas comparten un mismo objetivo. Mónica debe de haber sudado tinta para encontrar a estas tres, a lo mejor por eso se han emocionado tanto ante la idea de que se apunte a alguien más, pero no sé si voy a estar a la altura de este nivel de entusiasmo por la literatura. Dime, Wolf, ¿te gusta leer? Bueno, no sé muy bien cómo responder esto. Estos últimos años he leído poquísimo. Manga, murmuró medio de broma por mis adentros. Natsuki levanta la cabeza de repente. Parece que quiere decir algo, pues se queda en silencio. No parece que la lectura sea lo tuyo. Bueno, esto puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? He hablado sin pensar. Después de ver la triste sonrisa de Yuri. ¿Y tú qué, Yuri? A ver. Yuri acaricia el borde de la taza con el dedo. Mis novelas preferidas son las que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parece fascinante. Y narrar una buena historia en un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas con entusiasmo. Parecía reservada y tímida cuando entré, pero por el brillo de sus ojos salta a la vista que se encuentra más a gusto con sus libros que con la gente. Aunque bueno, me gustan muchas cosas. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. Me asombra cómo un escritor puede sacar partido a propósito de tu falta de imaginación para sorprenderte. Últimamente también leo bastante novelas de terror. Ah, una vez leí un libro de terror. Me agarró como un clavo ardiendo a cualquier cosa que entiendo. Ahora mismo es como si Yuri lo estuviese hablando a la pared. ¿En serio? Eso no me espera de ti, Yuri. Alguien tan dulce como tú, supongo que tiene sentido lo que dices. Pero sí, una buena historia me hace pensar o me transporta a otro mundo, no puedo abandonarlo. A menudo el terror surrealista consigue cambiar tu perspectiva del mundo, aunque sea por un momento. Ah, yo detesto el terror. Ah, ¿y eso por qué? Bueno, es que la mirada de Natsuki se clava en mí por una fracción de segundo. Da igual. Es verdad, te gusta escribir sobre cosas cookies, ¿no, Natsuki? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? Te dejaste un borrador en la última reunión del club. Por lo visto estás componiendo un poema llamado No lo digas en voz alta. Y devuélvemelo. Vale, vale. Jejeje, tus cookies, tus poemas, todo lo que haces es igual de tierno que ti. Sayuri se escabulle tierna de Natsuki y le pone las manos en los hombros. No soy tierna, Natsuki. ¿Compones poemas? Sí, de vez en cuando. ¿Qué más te da? Me parece increíble. ¿Por qué no los compartes con el grupo algún día? No. Natsuki aparta la mirada. Nos gustaría. Vaya, así que te falta confianza. Entiendo cómo se siente. Hace falta algo más que confianza para compartir esa clase de textos. No hay forma más puede escribir que hacerlo para uno mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, a explorar tus debilidades y mostrar los rincones más profundos de tu corazón. ¿También escribes, Yuri? ¿Podrías compartir una de tus obras y 60 días precedentes y harías que Natsuki se sintiese más cómoda compartiendo los de ella? Supongo que a Yuri le pasa lo mismo. Oh, quiero leer los poemas de todos. Nos quedamos en silencio un momento. Vale, tengo una idea, compañeros. Natsuki y Yuri miran perpleja a Mónica. ¿Qué os parece si volvéis a casa y nos podemos escribir poemas? Y la próxima vez que nos reunamos, los compartiremos en grupo. Así participará todo el mundo por igual. Sí, me encanta. Además, ahora que tienes un nuevo miembro, creo que nos vendría bien crear un ambiente más acogedor en el club y estrechar vínculos. ¿Verdad que sí, Viol? Mónica me vuelve a dedicar una calidad a esta sonrisa. No tan rápido. Sigue habiendo un pequeño problema. ¿A qué te refieres? Ahora que hemos vuelto al tema original del Superboy Club, decido decir sin tapujos algo que me ha rondado la cabeza todo este rato. Nunca he dicho que me uniría a este club. Sayori me ha convencido para que viniera, pero no he tomado ninguna decisión todavía. Todavía me gustaría ver otros clubs y pues he perdido el hilo. Las cuatro chicas me miran abatidas. Pero... perdona, pensaba que... Wolf. Chicas... me siento indefenso ante estas chicas. ¿Cómo voy a tomar una decisión en frío cuando me tienen contra las cuerdas? En fin, si escribir poemas es el precio que debo pagar por pasar cada una de con una de estas bellezas, muy bien. De acuerdo, ya lo he decidido. Me uniré al club de literatura. Las chicas se animan una tras otra. Sí, qué contenta estoy. Sayori me envuelve con sus brazos y empieza a dar salticos. Oye.
Menos susto me habías pegado. Me habría enfadado un montón si llegué a descubrir que solo has venido por los cupcakes. Entonces ya es oficial. Bienvenido al Club de Literatura. Ya, gracias, supongo. Vale, compañeras, compañeros. Visto lo visto, puedo decir que hemos acabado la reunión de hoy con buen pie. Recordad la tarea que tenemos para esta noche. Escribir un poema para tirarlo a la próxima reunión, así podríamos compartirlo en grupo. Mónica me mira de nuevo. Dios, tengo ganas de ver cómo te expresas. Jejeje. Sí. Puedo impresionar a la estrella de la clase con mi mediocre capacidad para escribir. Siento que la ansiedad empieza a comerme por dentro. En cambio, las chicas siguen charlando alegremente mientras Yuri y Natsuki recogen la comida. Oye, Viol, ya que estamos aquí, ¿volvemos a casa dando un paseo? Es verdad, Sado y yo nunca volvimos caminando juntos porque siempre queda después de las clases para participar en el club. Claro, buena idea. Bien. Y así salimos del aula del club y volvemos a casa. Durante el recorrido, mi mente va saltando entre las cuatro chicas. Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto Mónica. No sé si yo seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clase. Quizás surja la oportunidad de intimar con alguna de las chicas. Muy bien. Seguro que la suerte me sonríe si intento sacar el máximo partido de la situación. Y todo empieza por escribir el poema de esta noche. Ha llegado el momento de escribir un poema. Escoge palabras que creas que le agregarán a tu nombre favorito del club. Quizás suceda algo bueno con la chica a la que más le gusta tu poema. Voy a poner cualquier cosa. Leche. Bendición. Burbujas. Anime. Cachorrito, color, imaginación, gatito, fresa, malvadisco, bañador, ok, interesante, vibrante, cookie, vainilla, doki doki. Latido, lujuria, dulzura y felicidad. Bueno, de nuevo, Biolf. Qué bien, no ha subido con el rabo entre las piernas, jajaja. Qué va, yo no hago esas cosas. Se me hace un poco raro, pero pienso cumplir mi palabra. Bien, he vuelto al club de literatura. He sido el último en llegar, así que las chicas ya están pasando el rato. Gracias por guardar tu promesa, Viol. Espero que este compromiso no se te haga muy cuesta arriba. Es duro que te obliguen a zambullirte en la literatura cuando no estás acostumbrado. Venga ya, no hace falta que te compadezcas de él. Sayori me dijo que ni siquiera pensabas unirte a ningún club este año. Ni el año pasado. No sé si piensas venir a ser el zángano, pero si te pitorreas de nosotros, te prometo que te la verás conmigo. Natsuki, que guardas tus mangas en el club, no es quien pueda ponerte bravucona. Natsuki no sabe si justificarse o replicarle a Mónica. El manga también es literatura. Derrotada de un plumazo, Natsuki se deja caer en su silla. No os preocupéis. Bialf siempre le da todo cuando se está divirtiendo. Me ayuda con mis tareas sin que tenga que pedírselo siquiera. Como cocinar, ordenar mi cuarto. ¡Qué buena gente! Sayori, eso es porque en tu cuarto hay tanto jaleo que es imposible pensar en otra cosa. Una vez casi le prendiste fuego a tu casa. ¡Ah, sí! Son muy buenos amigos, ¿verdad?
A lo mejor me pongo un poco celosa. ¿Por qué? Biolf y tú también pueden ser buenos amigos. Sayori. Como siempre, Sayori parece no darse cuenta de la situación incómoda en la que acaba de ponerme. Oh, Yuri, has traído algo para ti, ¿sabes? Espera, Sayori. ¿Para mí? La verdad es que no. No seas tímida. No es nada. ¿Qué es? Da igual. Sayori le da mucha importancia, pero es una tontería. Ay, ¿qué hago? Lo siento, Yuri, he hablado sin pensar. Supongo que depende de mí solventar la situación. Oye, no te preocupes. Lo primero es que no esperaba nada. Así que cualquier cosa ya sea una sorpresa muy agradable. Me hará feliz, sea lo que sea. ¿Lo dices en serio? Sí, no le daré importancia si tú no quieres que la tenga. Vale. Bueno, toma. Judy mete la mano en su bolso y saca un libro. No quería que te sintieses excluido. Así que he escogido un libro que podrías disfrutar. Es cortito, te tendrá enganchado aunque no estés acostumbrado a leer. Y si te apetece, pues podríamos, ya sabes, comentarlo. No jodas. Esta chica no podría ser más linda ni que quisiera. Ha escogido un libro que podría gustarme a pesar de que no soy un buen lector. Gracias, Judy. Lo leeré sin falta. Tomo el libro entusiasmado. Bueno, tómate el tiempo que quieras para leerlo. Tengo ganas de saber tu opinión. Ahora que todo el mundo está en su sitio, esperaba que Mónica empezase con las actividades del club, pero no parece que sea el caso. Sayori y Mónica están charlando animadamente en un rincón. Judy está concentrada en su libro. No puedo evitar fijarme en su expresión apasionada. Diría que estaba esperando esta oportunidad. Mientras tanto, Natsuki rebusca en el armario. Oigo el suspiro de desesperación que suelta Natsuki desde el interior del armario. Parece estar molesta por algo. Me acerco a ello por si necesita ayuda. ¿Estás buscando algo ahí adentro? Esa maldita Mónica. Nunca me dejé las cosas en su sitio. ¿De qué sirve matar sin tener tu colección toda organizadita cuando la primera persona que pasa te lo deja todo hecho un caos? Natsuki está arrastrando un montón de libros y cajas por la estantería. ¿Manga? ¿Lees manga? Sí, bueno, de vez en cuando. El manga es de esas cosas que no puedes admitir que te gustan hasta haber descubierto qué opina la otra persona al tema. Y digo yo, ¿cómo lo has sabido? Lo has comentado ayer. Además, lo tienes escrito en tu cara. ¿Qué se supone que significa eso? Entiendo. En un lateral de uno de los estantes, en medio de una montaña de libros, hay un solitario tomo de manga. Me llama la curiosidad, así que lo saco. ¡Ahí está! Natsuki me lo arranca de las manos. Y teniendo prácticamente arrancada las manos el manga por parte de Natsuki, vamos a dejar este episodio hasta aquí. Espero que este video les haya gustado, así que sin nada más que decir y esperando eso, chao y nos vemos hasta la próxima.